Hoy en día, la transparencia se ha convertido en un elemento vital de los gobiernos, dando paso a una sociedad justa que está ávida de respuestas del quehacer gubernamental. Desde hace 6 años, Jalisco es vigilado por el propio ciudadano, aquel a que no solamente le interesa saber en qué se gasta el recurso público, sino también el que se preocupa e involucra en las decisiones de las gestiones gubernamentales, el que enfrenta las deslealdades de las administraciones públicas y, por ende, el que encara y critica la corrupción. Sin embargo, el discurso del gobierno transparente se ha utilizado en ocasiones más para el parafraseo romántico del imperativo mismo que para su cumplimiento sustancial. Y es que son el derecho de acceso a la información pública y la forma de transparencia quienes en Jalisco están dotando a la sociedad civil de herramientas para el escrutinio, de elementos que contrarrestan la corrupción y la discrecionalidad. Reconozco que pese a todos nuestros esfuerzos, aún faltan acciones por concretar, áreas de oportunidades que ampliarían el margen de acción a favor de la cultura de la transparencia. Sin embargo, desde el génesis de este derecho de nuestro Estado, la brecha de la transparencia es ahora un camino que implica responsabilidades compartidas, no solamente la apertura de la información por parte de los sujetos obligados, ni el trabajo autónomo y especializado del órgano garante. Del órgano garante implica también una pulcra participación ciudadana, tal y como lo describen las estadísticas que señalan una tendencia de crecimiento. En el Estado de Jalisco, desde el año 2005, en que entró en vigor la Ley de Transparencia e Información Pública, el número de solicitudes de información presentadas ha crecido de manera exponencial. Hasta el 30 de junio de 2011, el número de solicitudes de información tramitadas ante las unidades de transparencia e información de los estados de los distintos sujetos obligados en el Estado asciende a 84.461 solicitudes, pasando de un promedio mensual de 105 solicitudes de información en el primer año de vigencia en la Ley de Transparencia a 3.215 solicitudes presentadas en promedio cada mes durante el primer semestre del año 2011. En el periodo comprendido del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011, fueron presentadas 31.736 solicitudes, es decir, 37% más que el año anterior. Es innegable el crecimiento que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ha tenido en el Estado. Pero este crecimiento no solo representa un crecimiento numérico, significa también que al haber cientos de personas ejerciendo este derecho, la cultura de la transparencia y del derecho de acceso a la información están permeando en la sociedad jalisciense y en sus funcionarios para convertirse en un valor cotidiano. Durante esta administración, un elemento principal al que se le han conferido mayor importancia a favor de fomentar la cultura de la transparencia en la entidad es el paradigma de la educación. Estoy convencido que una sociedad capacitada en materia de derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales harán valer su garantía. Sin duda, amigos y amigas, el desistimiento del deber serio de la transparencia no debe tener exclusividades ni hacer discriminación alguna. Si la ley es encaminada a la sociedad en general, el conocimiento de su uso también. El ciudadano debe tener certeza de sus derechos y sensatez para usarlos. Pero de nada sirven, es letra muerta. Sin el ejercicio ciudadano, si sus sectores enteros de la sociedad desconocen que pueden debatir decisiones y conocer resultados de tal o cual administración gubernamental. Desde mi llegada al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, me he empeñado en aumentar la capacidad a la sociedad, que no sean solamente los integrantes de las unidades de transparencia los que conozcan
que ese derecho, sino el público en general, salir del propio instituto, tocar puertas para capacitar a sectores a los que no se les había tomado en cuenta. Y pese a las restricciones económicas a las que nos hemos enfrentado, el resultado es satisfactorio. El ITEI capacitó a 1.242 funcionarios de los sujetos obligados en el Estado en 134 sesiones de capacitación. Se realizaron 80 sesiones de capacitación para la sociedad en general, con la participación de 5.371 asistentes. Además, 1.406 asesorías individuales, 860 a sociedad y 546 a sujetos obligados, las cuales fueron brindadas por el personal del ITEI de manera personal a través de correo electrónico y vía telefónica, siendo esta la última forma de comunicación más utilizada tanto por la sociedad como por los sujetos obligados. Necesitamos eliminar la brecha generacional en la que la transparencia es casi irracional para oligarquías arcaicas, funcionarios que vieron y ven en la opacidad la posibilidad de preservar intereses clientelares. Por esta razón, resulta por demás importante no solo la capacitación, sino la especialización. Hacer la conversión de la afición a la profesionalización, innovar en los nuevos conceptos epistemológicos de la educación y brindar el conocimiento de derecho de acceso a la información, la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales desde el órgano garante mismo.